Okay, creo que ya vamos en vivo. Vamos a ver si es cierto. Oh, sí, ya. ¡Estamos! ¿Ya se nos terminamos el café? Hola a todos. Disculpas por la demora, pero Facebook no nos dejaba conectar la sesión del live. Pero al parecer ya estamos acá. Y lo logramos, sí. Déjame hacer un refresh acá al otro. A ver. Estamos en vivo. Aquí estamos, claro que sí. Oye, qué chistoso. Te estaba comentando, y al momentito que se conectó y hizo el live, estaba haciendo hoy en otro grupo que tengo en inglés. Hoy es lo que le llamamos Tech Tuesday, el martes de cosas tecnológicas. Y lo que yo tenía programado no era hablar acerca de Facebook Lives, porque tuve que hacer un update. No sé cuántos de ustedes estén ahí hoy y prueben. Si tienen algún live que les viene en los próximos días o algo así, les voy a sugerir de que hoy abran y le den al live, porque van a ver que el nuevo editor está ahí para Facebook Live. A lo mejor van a tener que hacerle un update. Creo que tú tuviste que hacer el update, ¿verdad, Sergio? Sí, sí. Sí, entonces yo le tuve que hacer en la PC, yo en la Mac que estoy ahorita, yo aquí, yo no corro el Chrome regular, yo corro Canario, que es de Chrome Canary, que se llama Canario, que es de developers. Entonces, pues yo, este es otro browser totalmente distinto, pero el que tengo acá, a ese le tuve que hacer el upgrade hoy en la mañana, porque no me dejó hacer un Facebook Live. Fíjate que en el móvil todavía no ha afectado. En el móvil no me salió nada y ha hecho como 3 lives en el móvil el día de hoy. Así que en el móvil, la conectividad con Zoom. En este caso era pero era para hacer un Facebook Live, que sabía que había que hacer el update. Oh, sí. Yo tuve que hacer la prueba con Safari. Ok, exacto. Entonces ya, pero ahorita la conexión con Zoom fue otra cosa. Bueno, en Puerto Rico decimos, ese fue tropeo. Ah, pues mira, vamos a ver, tenemos a alguien que... Tony está diciendo que no se oye nada. ¿Que no se oye nada? ¿Tú me oyes? Yo sí. Ok, ¿quién más? Saludos, dice John también. Oye, Armando, ¿nos escuchas? Por favor, díganos en el chat si están escuchando. Sí. Tu, 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 tu. Muy importante saber si nos pueden... Exacto, entonces ya, pero esta es la conexión. Habla de mí, él dice que se oye perfecto. Ah, ok, perfecto. Entonces es el... Es el cosito que tiene Tony en el oído, que está apagado. Eso hacía... Mira, te voy a contar algo chiste. Eso hacía mi papá. Okay, a veces yo veía a mi mamá que le hablaba, y él le hacía así. ¡Chic! Y lo apagaba. Y mi mamá quedaba, ese es tu papá, que nunca me contesta. Y me decían que no le quiero escuchar, decía. Ah, perfecto. Tenemos, se nos están conectando. Ya tenemos 14 personas. Qué bueno. Dice Andrea. Oh, ¿sabes qué? Mi micrófono está fallando. No sé qué onda con mi micrófono. Este es el Yeti de los otros días. Es que lo voy a quitar. Espérame. Ok, ¿se escucha mejor? No, ya. Ahí están respondiendo que todos están oyendo. Sí, no, pero estaba viendo que me estaba dando un error mi micrófono aquí. Entonces. Aquí está el live. Ok, perfecto. Escucha sonido, ok. No, es que me salió, desde los otros días tuve ese mismo problema. El Yeti me sale en la pantalla que el micrófono se está desconectando y se conecta, se desconecta. Y ese es el... Bueno. ¿Vas a decir algo antes de... Si están escuchando? Déjame ver si nos están escuchando, ya nos escuchan bien. Estoy abriendo el chat acá por cualquier pregunta que tengan para poder contestar. Sí, dale. Mira, yo soy Rubén Santiago y tenemos aquí también a... Sergio Cadena. ¿Quieres decir algo antes de estar escuchando?
escuchan bien. ¿Sabes qué? Lo que voy a hacer es que vamos a orar. No. Antes de comenzar con una buena comida. No, mira, todos ustedes estamos, la gracia por estar aquí con nosotros. Perdón, tenía la pestaña del navegador en silencio. No te lo dije. ¿Ok? Nos trata como que si somos esposas. Nos tenía en silencio. Hay una alternativa a Zoom prácticamente idéntica y es mejor en temas de sonido. Si activa el micrófono en automático, se llama Jitsi, dice Vladimir. Mira, ahorita mismo te apuesto que están, estoy en otra reunión temprano y yo vi como 7 u 8 distintas mencionadas. Así que hay muchas ahorita mismo, ¿ok? Vamos a quedar con la que tenemos, que estamos usando desde hace tiempo, que la conocemos muy bien, tiene sus cositas, pero ¿sabes qué? Es que ahorita mismo en todo el mundo, ¿entiendes? Hay un auge en lo que es la conexión digital, que el mismo Zoom tuvo que bajar la calidad, Facebook tuvo que bajar la calidad de los videos que está prestándole a las personas. Primero que todo, por una reunión de Zoom donde vamos a estar tú y yo, o un video en YouTube, no necesitamos 1080 y no necesitamos 4K. ¿Okay? Eso es un overkill, como le decimos en inglés. Entonces, todas estas plataformas le están bajando la calidad a los videos porque para poder cubrir y darle más espacio a todas las personas que están utilizando las plataformas. Así que eso ya lo sabíamos que venía, porque el auge de muchas personas usando las plataformas al mismo tiempo, el internet solo aguanta tanto, ¿ok? Entonces, pero vamos a ver. No piensa para nada, dice, bueno, perfecto, entonces tenemos las preguntas. Bueno, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hablar con ustedes hoy acerca de las actualizaciones que tenemos en la plataforma. Y yo voy a dejar que ustedes escojan. ¿Qué quieren? ¿Que hablemos de estrategias primero o que hablemos de los cambios en la plataforma primero? Así que ustedes que están aquí conectados tienen el privilegio de decirnos cuál de los dos quieren que sea primero, que hablemos de estrategias de marketing o que hablemos de los cambios en la plataforma. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes nos digan a nosotros el día de hoy, así vamos a tener el formato de aquí en adelante. Así que ustedes son los fundadores de este sistema. Ya sabemos que nos vamos a reunir los martes a la 1 de la tarde. Ahora déjenos saber, ¿quieren estrategias primero o quieren saber las actualizaciones primero? Déjenos saber cuál de los dos. Y así, de aquí en adelante, quien se vaya a quejar, se los vamos a mandar a ustedes, al chat privado de ustedes, para que hablen con ustedes, porque ustedes son los que escogieron cómo quieren que hagamos esto. ¿Okay? Vamos a ver, ¿quiénes? ¿Cuándo estará el blog? Esa no era la pregunta de hoy. ¿Cuándo estará el blog? Ok. Coño, Tony. Que primero no escuchabas y ahora que escuchas estás haciendo las preguntas incorrectas. ¿Lo sacamos? Estrategias, dice Adrián. Cambios, dice Juan Pablo. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas por allá en México? Yo sé que ahorita el turismo está, pero ya se va a poner mejor. ¿Okay? Cambios en la plataforma, el plato fuerte al final, cambios en la... Ah, mira qué rico. Cambios en la plataforma, el plato fuerte al final. ¿Ok? No lo quieren después. ¿Cómo estás? Me estaban saludando. Sí, estrategias, actualizaciones primero. Saludos, Sergio. Te dicen Agustín. Dije cambios. Los cambios primero. Los cambios primero, cambios en la plataforma. Ok. Primero. Están empatados. Están empatados. Está dividido el grupo. Sí. Bueno. Vamos a ver entonces. Primero estrategias. Bueno, entonces, ¿tiramos una moneda al aire? Y yo, ahí dice yo, no se vale quejarse. No, aquí no. Para quejarte tienes que ir ahí a hablar con alguien que le importe. Vale, comienza con las estrategias entonces. ¿Comenzamos con las estrategias? Ah, perfecto. Ok, porque sí, dejamos el plato fuerte para el final. Oye, porque yo sé que lo que vas a compartir hoy con ellos van a quedar que, bueno, los que están en Europa no van a dormir. Los que están acá en América se van a poner a,
Van a poner los hijos en el baño, cerrar la puerta o algo y se van a poner a trabajar porque está muy bueno. Me gustó. Me gustó lo que viene hoy. Bueno, vamos a hablar acerca un poquito de estrategias. Mira, muchas personas decimos que vamos a correr una campaña. Mira, por ejemplo, y en este caso vamos a hablar de Facebook. Aunque Facebook en realidad lo que ha hecho fue arruinó la terminología de campaña. Entonces, porque campaña son muchas cosas distintas. No es cuando dice que voy a entrar a Facebook a correr una campaña. Campaña es mucho más que solo el hecho de correr una publicidad en una plataforma específica. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a hablar específicamente acerca de lo que todos conocemos acá, que es correr campañas en Facebook, ¿no? Mira, hay cuatro campañas. Bueno, lo que llamamos los adsets, ¿ok? Que son extremadamente necesarios y esenciales que debes siempre de correr. Por ejemplo, y ahorita vamos a brincar en la pizarra en un segundito. Un cliente que viene hacia ti o tú si estás promoviendo algo tuyo propio, es que tienes que siempre mantener que vas a correr cuatro campañas al mismo tiempo. Eso es para arrancar de cualquier cosita, ¿ok? Y la primera es la campaña que tú vas a correr a tus fans. Okay. Esa es la que vas a tener corriendo siempre por lo mínimo que lo puedas correr la plataforma. Algunos países te dejan correr $1, $5, $10 al día, pero esa tienes que estar corriendo siempre y esa es la de los fans porque es la que te va a dar los likes en la página. Ahora, después, también la próxima semana vamos a hablar de la estrategia de cómo es que conseguimos de los tres niveles de leads que existen en la plataforma, los que son rápidos, que puedes conseguir a un buen costo, y los más caros, que son los que te quiere vender Facebook, y cómo los vas a conseguir al precio menor. Pero eso lo vamos a hablar la próxima semana. Entonces, regresemos a las cuatro campañas. La primera es la de fans, las personas que te están dando los likes en tu página, porque esos son los que vas a poder después hacerle un retargeting más barato. ¿Okay? Entonces, están los otros que son los que visitan tu página web. Por eso es el pixel, y ese pixel es esencial y muy, muy importante. ¿Lo has escuchado a otras personas hablar anteriormente? Ah, que hay que poner el pixel. Hay que saber poner el pixel para que te dé los datos esenciales y importantes que tú necesitas saber. ¿Okay? Y la tercera es unas personas que tú estás haciéndole targeting por los intereses. En otras palabras, si tienes un producto que es para personas que andan en motocicletas, ¿okay? Por ejemplo, entonces estás buscando los fans que les gusta la Harley Davidson, la Kawasaki y todo eso, y le estás haciendo un targeting específico. Y la cuarta, y tal vez una de las más importantes, es la que le llamamos el lookalike audience. ¿Y por qué? Porque esas son personas que tú no conoces, que tú no has podido alcanzar todavía con tu targeting, no han entrado en tu página, el pixel no los ha tomado, pero tienen algo en común con personas que sí han estado en tu página, que sí tienen el pixel, y el algoritmo, ¿okay? Tiene la habilidad de decir, ¿sabes qué? Yo conozco otra persona muy parecida a ellos y déjame presentarte con ellos. Es el algoritmo, es el intermediario, el que dice, ok, mira, aquí estás tú, déjame presentarte a esta persona. Ah, y también quiero presentarte a un amigo de Sutano porque tú no lo conoces, pero mira, ellos tienen algo en común, todos ustedes tienen algo en común. Esa es la función del pixel. Ahora, hagamos un cambio acá para hablarte un poquito acerca de lo que está en la pizarra. Mira, aquí está hablando de lo mismo que habíamos hablado ahorita. Okay. Aquí estamos, aquí está la silla. Hablando de estrategias, estamos viendo que aquí tú tienes tus audiencias, aquí tú tienes tus adsets, lo que llamamos los KPIs, que son los números importantes que tú tienes que tener siempre en mente cuando estás viendo los resultados de cada una, y estas son las distintas fases. Aquí tú estás hablando de branding. ¿Cuál es el branding que tú estás haciendo, ya sea para tu producto o tu servicio? ¿Está bien la pantalla? Sí. Tu producto o tu servicio. En el branding, tú estás corriendo dos campañas distintas, a dos audiencias distintas. Una es a una audiencia fría y a otra es a tus fans, las personas que ya te han dado un like a tu página, pero solo un like. Todavía no han ido a tu página, solo le están dando un like. ¿Okay? A tus fans, perdón, en tu página web, pero en la página de Facebook. Entonces, de acá nos estamos llevando a una campaña de like. Esta campaña de like es una simple, que le den like a tu página por algo que tienes en común, y eso lo usamos como una imagen.
Después tenemos otra imagen también, otra campaña, y como ves, hay una conexión aquí, y aquí también viene otra conexión a estos dos, y lo que estamos haciendo es que esta es una imagen que no tiene un llamado de acción. Todavía no estamos abordando, todavía estamos haciendo una conexión, estamos conectando con la gente. Entonces, lo llevamos acá. En la otra parte, esta es la parte de branding. Lo llevamos a un like, lo llevamos a una imagen que no tiene un llamado de acción y lo llamamos a tu página para que te vayan conociendo a ti en el perfil que tú tienes en Facebook, en tu página, y también podemos correr un video. Ahora, acá en esta parte donde está el cash flow, ese es donde tú estás generando dinero para poder seguir operando tus operaciones, ¿no? En este caso, este no es la ganancia está aquí abajo. Este es solo el flujo de cash flow, que le llamamos, ¿no? Entonces, aquí sí que tenemos, estamos mandando a las personas a la página web con una audiencia específica, que estamos haciendo el targeting, y los estamos llevando a que bajen un lead magnet, si tienes lead magnet. Ahora, hemos descubierto que en los últimos meses, los lead magnets no están teniendo, por eso no tenemos líneas aquí ahorita, no están teniendo buena aceptación entre el público, porque todo ha cambiado. En los últimos meses, lo que ha sucedido en todo el mundo es que las personas ya no quieren el lead magnet para ser calentado en audiencia, ya quieren información y la quieren ya. Entonces, lo que estamos haciendo es estamos quitando el lead magnet y dejarlos entrar ya directo al contenido, y están cayendo ya directo a páginas de compra, ven el contenido y compran. Entonces, esa es la estrategia que estamos viendo. Y acá también, esto está el cash flow. Aquí donde podemos vender las cosas de 7, 14, 27, 47 dólares, 97 dólares, sin problema, y está corriendo tráfico. Y estamos generando una audiencia. Y lo más importante de todos es que estamos generando una lista de compradores, no de personas que están bajando cosas que cogen polvo en un disco duro, sino que una lista de compradores, de personas que tienen tarjeta, personas que están comprando en internet, personas que están interesadas en un producto o servicio. Ya sabemos que entonces le podemos vender otro más porque ya están predispuestos a comprar en internet. Y aquí tenemos, también hacemos un post, un ad o un video. En el otro es un video de 30 segundos y en eso lo llevamos a otros videos y cartas más largas. En el sales, en la parte de las ventas donde tenemos los suscriptores, que son los que estamos mandando a una parte, y en algunos de aquí estamos usando videos para mandarlos a ellos a una página, y también estamos haciendo los posts largos. Ahora, la interacción con el post largo, y lo que estamos viendo hoy en día, es que nos están dando muchos mejores resultados. Y tenemos una fórmula específica, le llamamos la EPIC. Okay, entonces, que en inglés tiene sus significados, pero lo que hacemos es la estructura de lo que escribimos es bien, bien específico, porque lo que queremos hacer es conectar con ese prospecto y que siga leyendo. Mientras más largo sea el post, mejor engagement estamos teniendo al final. Porque tenemos un post largo y tenemos un video. ¿Qué es lo que sucede? La persona que no le interesa, cierra y se va. Y el que sí le interesa, tienes una mayor conexión con esa persona. Si ha quedado conectado contigo leyendo más. Tal vez hay una imagen, tal vez hay un video. Ahora está inclinado en verlo. El video lo lleva a una página donde lo puede llevar a más información. Entonces, más dos veces, sí, más información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una mayor conversión y menos gasto de publicidad, porque no le están dando clic a algo que puede ser medio interesante y cuando caen en otra página, no, esto sí que no me interesa. Pero si tienen un post largo y un buen video abajo o una buena imagen que va con toda la historia, tienes una mejor posibilidad de que la persona cuando le dé clic siga en el proceso de segmentación en tu embudo, ya sea para otro evento, ya sea para otro video, o que ahora sí te pida más información. Pero lo estamos llevando al contenido abierto. Lo que hemos hecho es remover las barreras. Esto es para rascarme la espalda y también lo uso para apuntar. Entonces, lo que tenemos es que estamos removiendo todas las barreras que existían antes. Antes era, mira, que bájate el lead magnet, que hasta eso. No, estamos quitando todo eso del medio. Estamos viendo que tenemos mejor conexión con nuestros prospectos, que los estamos convirtiendo a clientes, a mejores clientes, porque ya han consumido una variedad más alta de nuestro contenido. Y cuando ya ahora les pedimos la orden, nos la están dando porque ha existido esa conexión. Y así estamos haciéndole también con el
retargeting, que es la última parte de acá, que no sé si ustedes la pueden ver. Aquí abajo, bueno, la parte de abajo es la página de retargeting y es el pixel. Y ese es donde se encuentra la mina de oro, donde nosotros vemos que la mayor tipo de las personas pierden. Entonces, todo esto que tú estás viendo acá, ese es el inicio. No es que voy a correr una campaña. Cuando yo doy coaching, como estaba haciendo el coaching hoy temprano y ayer en la tarde, con algunos de los prospectos que agendan cita con nosotros, es que, ok, voy a estar corriendo una campaña, ok, muéstrame las campañas. No solo es una, le digo, ¿cómo que solo es una? Y el retargeting, la persona que te ve y que no te va a volver a ver. Entonces, todo esto, esto es para arrancar. Esto es lo que nos sentamos a hacer con un cliente. Lo que tú tienes que hacer cuando tú vayas a diseñar tu estrategia de marketing es, ok, el cliente va a venir aquí. Esta es la historia que le voy a contar. Este es el gancho. Aquí lo voy a enganchar. Esta es la historia. Este es el llamado de acción. O esto es lo que estoy esperando que suceda cuando él lea mi texto, cuando él vea mi imagen, cuando él vea mi video. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? De aquí yo lo quiero llevar acá. Ahora, ¿qué pasa si él llega hasta aquí y suena el teléfono y se va y está interrumpido? Entonces, ¿cómo me vuelvo yo a posicionar enfrente de ese cliente? Ya sabemos que, por ejemplo, los estudios nos indican que el 42% de las personas no se vuelven a presentar en una oferta. Pero sabemos que más del 80% sucede después del séptimo contacto. Hollywood hizo un estudio. En ese estudio que ellos hicieron, establecieron que las personas tienen que ver. Imagínate, Hollywood gastó todo el dinero para saber que las personas tienen que ver una publicidad 7 veces. 7 veces para crear una conexión con lo que se está ofreciendo. Entonces, si nosotros sabemos que ya los estudios existen y nos dice que tenemos que tener esas múltiples conexiones con las personas para crear una afinidad, para que conecten con nosotros, para que compren nuestros productos, lo que tenemos que hacer entonces es poner nuestra información enfrente de ellos por lo menos 7 veces antes de que la puedan adquirir o comprar. Eso es clave y por eso es que le llamamos el retargeting. Por eso es que hacemos estas otras campañas. Algunas son likes, algunas son imágenes, otras son videos. ¿Por qué? Porque tenemos que conectar con las personas en los distintos niveles a donde ellos se encuentren en esos momentos. Espero que esa explicación te ayude a ti a correr mejores campañas de aquí en el futuro. Mira, esa es la estrategia del día de hoy. ¡Tú! ¡Aquí estamos! ¡Tú, tú, tú, tú! Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes de estrategias para el día de hoy. Y quiero que lo tengan siempre bien en mente, porque es lo que necesitamos hacer todos para poder que las personas vean nuestro producto y adquieran la información que les estamos dando y para que la podamos monetizar. Bueno, estrategias. Esa es la estrategia del día de hoy. Ahora vamos a la plataforma, a lo caliente, al plato principal, a lo mejor de todo. Sergio. Bueno, esta semana traemos algunas nuevas actualizaciones en Chipta y una nueva aplicación para instalar un chat dentro de una página web. Para las personas que estaban preguntando sobre el blog, buenas noticias. No va a ser como les dije que a la segunda semana de junio, sino esta semana lo van a liberar para beta testers y más o menos en 10 días va a estar disponible para todos los usuarios. De acuerdo a lo que Eric nos contó, es muy fácil de manejar. La interfaz es muy parecida a Chita. Entonces, no va a haber como un choque drástico cuando entren a trabajar con él. Voy a mostrarles las últimas actualizaciones que salieron esta semana. Voy a compartir mi pantalla. A ver esta cámara aquí. ¿Es mi pantalla, mister? Sí, la veo. Bueno, ok. Una de las primeras actualizaciones es que ahora para las áreas de miembros, yo tengo aquí un área de miembros que creé. Para crearlas, damos clic aquí en crear área restringida. Voy a editarla. Y una de las cosas nuevas que hay es que ahora, al momento de registrarse el usuario en un área de miembros, algún curso que yo esté dando o cualquier información, voy a poder conectar ese formulario a una lista de mailing box. Entonces, cada vez que alguien se registre a una de sus áreas de miembros, ustedes lo van a poder capturar en una lista de mailing box. Esa es una de las cosas nuevas que hay para áreas restringidas.
El otro de esos mismos son unos nuevos diseños para los formularios de registro y de acceso a esas áreas. Entonces, tenemos aquí unos temas, plantillas diferentes. Está esta que es por defecto. Está esta que es de 3 pestañas. El color lo pueden cambiar claro o oscuro. 2 pestañas. 2 columnas. O un bloque. Registro, confirmar. Y listo. Esas son las cosas que teníamos del área de miembros, para que lo tengan en cuenta, que ya pueden modificar el formulario de registro que se va a mostrar al acceder a cada área de miembros. Otra cosa interesante de aquí de las páginas es que cuando estamos promoviendo algún embudo, si queremos usar un dominio, pero ese dominio podemos usar una página, pero esa página puede estar en blanco, y lo que podemos hacer es que al conectar el dominio y no queremos que ese dominio sea el destino final, vamos a tener una opción para colocar una redirección dentro de esa página. Digamos, esta página de Optin, cuando alguien acceda a esta página o a la URL que le corresponde a esta página, yo voy a poder configurarle una nueva URL para que sea redireccionada inmediatamente. Eso lo vamos a configurar aquí en la parte de configuraciones de SEO. Y aquí en Redirect vamos a colocar la nueva URL. Eso quiere decir que lo que yo ponga aquí, www.com, cuando alguien acceda a la URL de la página, de esta página, automáticamente va a ser redireccionado a esta dirección que va a estar aquí. Eso es algo que muchos estaban pidiendo y que antes se podía hacer con un código en Pixel Perfect. Bueno, aquí no se necesita código, simplemente colocamos la nueva URL en este campo y listo. Y otra cosa interesante aquí es que si no queremos que Google indexe nuestra página por ningún motivo, lo que vamos a hacer es darle clic aquí a esta casillita, y con eso Google no va a tener en cuenta nuestra página en ningún lado. Eso con respecto a las redirecciones. Una cosa que también todos estábamos esperando y pidiendo eran los pin element, los elementos pin. Lo que tenemos ahora en Cheetah es una caja que nos permite hacer ese pin. Entonces, voy a venir aquí, digamos esta página que tiene dos paneles. Voy a insertar esta caja aquí. Y a esta caja le voy a poner un botón. Digamos que ese botón es el acceso a algún sitio. Está quedando detrás de algo y no me la deja mover. Bueno, no sé exactamente por qué. Si se dan cuenta, me la está poniendo debajo de todos los objetos. Lo que voy a hacer más bien es voy a agregar un nuevo panel. No sé por qué este panel que había creado ahí me está colocando los elementos. No está teniendo en cuenta el nuevo elemento encima de los elementos antiguos. Pero voy a hacer el ejemplo aquí, moviéndola a este panel. Voy a traerla acá. Efectivamente, sí es eso. Está quedando debajo de los otros elementos que están en este banner prediseñado. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a configurar la caja de texto como un elemento pin. Entonces,
Entonces, para esto le voy a dar clic aquí a las cuatro flechitas que van hacia de forma externa. Y aquí voy a poder ubicar esa caja donde yo la necesite. Digamos que en la parte inferior de la pantalla, y esa va a quedar ahí y vamos a poder mover todo el website y nuestro botón va a quedar ubicado ahí en esa parte. Es el mismo concepto que había en Pixel. Puedo removerlo aquí o puedo hacerlo que me lo ponga en algún sitio de la pantalla de forma manual, digamos ahí, y le digo manual stick y pasa lo mismo, él se queda en toda la mitad. Entonces ese elemento de pin era algo que estaba pidiendo mucha gente, que lo teníamos en Pixel y no lo teníamos aún en Cheetah, ya lo tenemos disponible. Recuerden, no son todos los elementos, sino es la caja. Si ustedes necesitan poner algo, deben ponerlo dentro de una caja y pues a la caja lo único que hacen es que le ponen un fondo transparente para que la caja pues no se vea y solamente aparezca el botón de esta forma. Lo siguiente nuevo es que ahora voy a agrandar un poquito más este panel. Ahora vamos a poder cargar, igual que en Pixel, múltiples imágenes al tiempo. Lo que estábamos haciendo antes cuando cargábamos y necesitábamos cargar imágenes al constructor, nos tocaba hacerlo una por una. Ahora vamos a poder hacerlo varias al tiempo. Voy a darle aquí configuraciones generales, cambiar imagen. Si le doy clic aquí, tengo imágenes. Aquí hay varias imágenes. Ya puedo seleccionar varias imágenes y cargarlas todas al tiempo al editor. Antes no lo podíamos hacer porque no lo permitía. Ahora sí. No las voy a cargar porque son muchas imágenes que no necesito en este momento en el editor. Aquí mismo voy a cargar una imagen cualquiera para que mostrarles otra cosa que hay ahí. Voy a cargar esta imagen. Y ahora, si se dan cuenta, aquí aparece un lapicito. Ahora el editor me permite hacerle modificaciones a esa imagen. En la fotico. Me permite editar la imagen. Me permite moverla, hacerle flip. Me permite escribir sobre ella. Me permite agregarle iconos, objetos, textos, todo lo que generalmente podemos hacer con un editor. Los invito a que la usen, la cacharren, como decimos en Colombia. Pero básicamente es eso. Ya vamos a poder modificar, editar, recortar estas imágenes en el editor. Y cuando le damos clic en guardar, no nos modifica la imagen original, sino que nos crea una nueva con los cambios que le hemos hecho. Entonces eso pues, es interesante porque pues, no vamos a dañar la imagen original. Esa parte es importante. ¿Cómo? Esa parte es muy importante porque muchas veces muchos de los editores lo que hacen es que nos guardan la imagen original con los cambios que hemos hecho. Así que tener dos, la original y la que ya hemos editado, es súper. Sí, esa parte me pareció bastante interesante. Lo otro que les comentaba es el nuevo chat que pueden instalar en su página. Lo pueden ubicar en cualquier parte de su página y lo insertan con un iframe. Me permite los emoticones. Y la forma de hacerlo es una aplicación nueva que van a encontrar en el editor. Lo que tienen que hacer es venir aquí a la aplicación, al listado de aplicaciones.
y buscar la aplicación que se llama Nuevo Chat Builder. Instalarla. El editor es este. Ustedes crean un chat, le ponen un nombre. Entonces, uno, cantidad, bueno, aquí configuran ustedes la cantidad máxima de mensajes que pueden llegar a soportar en ese chat en su página. Si quieren guardar el historial o si quieren colocar algún mensaje de moderación inicial, le dan clic en crear y aquí queda ya creado el test 1. Para insertarlo en la página, dan clic aquí en código, copian este primer link que está acá, en estas dos casillas, van a su página, digamos que la voy a poner en una nueva que esté vacía. Agrego un panel. Y agregan un elemento iframe. Editamos este elemento, configuraciones generales, y aquí pegamos ese link. Y automáticamente queda nuestro chat en nuestra página. Oye, Sergio, algo importante en este chat, no solo es que puedes tener tu chat en la página, sino que recuerda que está dentro de un, ese código del iframe está dentro de un panel. En ese panel tú también lo puedes modificar para que tenga una imagen tuya apuntándole, habla conmigo, lo puedes hacer muy, muy bonito. Así que este iframe es solamente el contenido del chat. Exacto. Así que toda la parte de atrás la puedes hacer bien bonita. Es más, yo creo que tú puedes poner esto dentro de una caja y hacerle un pin para que siempre se quede en pantalla según vaya subiendo y bajando de tu página. También, sí, podría ser. Podría. Así que lo puedes. Esto en realidad es súper porque lo puedes hacer bien, bien bonito y para que sea algo clásico en tu página. Que no sea, mira, muchas veces yo veo páginas que son que parecen que un niño de kindergarten las hizo, porque cogen imágenes que tienen un cuadrado blanco y lo ponen encima de un fondo oscuro y bueno, mejor me callo. No, pero sí, lo que tú dices es muy importante porque ya uno le puede agregar realmente a todo el panel un diseño personalizado. Y el chat en alguna posición de acuerdo a lo que queramos nosotros, de acuerdo a la interacción del usuario que nosotros deseemos. Exacto. Aquí hay una cosa y es que aquí hay una ventana de moderación. Entonces, uh-huh. Si doy clic ahí, aquí es donde yo voy a poder escribir. Aquí me van a aparecer el listado de todos los mensajes que haya escrito las personas en ese chat. Y yo desde aquí, desde este panel, voy a poder empezar a responder las preguntas del chat. Entonces, esas son las nuevas actualizaciones que tenía por mostrarles. Creo que eso era todo. Está súper. Una cosa que, bueno, con respecto a lo del blog, ya saben que muy posiblemente la semana entrante ya va a estar disponible para todos. En este momento estamos trabajando con Rubén en un nuevo embudo para promover la promoción de $1. Vamos a ver si lo logramos tener para finales de esta semana o para principios de la otra, que es básicamente el mismo embudo que ya está funcionando en inglés, que tiene 8 páginas de opt-in y tiene una serie de pasos que lo llevan a configurar la cuenta y los dominios de forma automática. Entonces, estamos trabajando en eso para ustedes. ¿Qué otras cosas? No, eso es todo. Mira, con lo nuevo que tenemos ahorita, no hay por qué. Por ejemplo, tú sabes que yo creé una página el domingo pasado y un par de horas pude entrar y hacerlo y quedó muy bonita. Es más, estoy promoviendo un producto de un tercero, es un producto de un afiliado. Le mandé la página al productor del producto y él mismo me dijo que la página del opt-in tuya está mejor que la página del producto. Y cargó mucho más rápido y todo mejor, ¿no? Entonces, la cosa es que hoy hay una gran competencia en el mercado. ¿Okay? Entonces, tú tienes que sobresalir a donde están los demás. Entonces, tú y yo, todos nosotros tenemos que sobresalir un poquito más. Mira, marketing es nada más que ruido. Entonces, ¿quién hace más ruido
es el que en realidad va a obtener la atención del público. Algo que tú y yo estábamos hablando hoy temprano es de uno de los videos, ¿ok? Lo voy a comentar acá, ¿ok? Entonces, Sergio grabó un video ayer. Entonces, lo grabó con dos cámaras. Entonces, ¿qué pasa? Y me dice, pero la calidad del video de la cámara número 2 no es lo mismo que la cámara número 1. Entonces, al principio, lo estaba viendo de una forma negativa. Yo lo hacía igualmente. Entonces, tengo 7 cámaras aquí conmigo porque cada rato comprar una mejor y una mejor para tener 2 cámaras iguales, ¿entiendes? Pero no, el cambio, por ejemplo, una cámara de frente, 4K grabando. Recuerda que nadie lo va a ver en 4K en Facebook y en una publicación, pero tú estás grabando buena calidad y después tienes algo aquí grabando a 320 en blanco y negro. Ese, cuando se edita el video, ese cambio que están viendo tus prospectos, tus clientes, es lo que llama la atención. Si no llamas la atención y los dos son de la misma calidad, entonces no lo vas a sacar a ellos del mundo en que se encuentran. Tienes que llamar esa atención, tienes que hacer algo que es intrigante, eso se convierte en algo poderoso porque hay un cambio. La mente de la persona que está viendo el video está viendo, digamos, alta calidad en colores y de repente ve un blanco y negro, lo va a hacer a que se reenfoquen en lo que tú estás diciendo. ¿Okay? Porque no hay un cambio, tus labios no cambian ni nada, estás hablando el mismo contenido, pero va a hacer que el cerebro se reenfoque porque hubo un cambio esencial y importante. Así que en realidad no es un negativo, es un súper positivo. ¿Okay? Así que tengan eso siempre en cuenta cuando estén haciendo sus campañas. Eso es lo que hacemos nosotros con estrategias. Bueno, de acuerdo a lo que están preguntando ahí sobre otras aplicaciones como el Canvas, Eric mencionó que la idea es, o lo que desea la compañía, es que a final de julio, o sea, el 31 de julio, se va a tener todo completo. Va a estar el blog, el Canvas, el constructor de embudos para Cheetah. Uh-huh. Va a estar, incluso va a haber una nueva herramienta para generar citas muy similar a Calendly. Todo eso va a estar listo para el 31 de julio. Cheetah va a estar 100% ya terminado. El blog también, si tiene algunas cosas adicionales que ellos le van a agregar, también van a haber nuevos cambios, nuevas opciones para la herramienta de webinar. No las mencionó exactamente, pero sí dijo que eran algo muy bueno para, y funcionales para las personas que estaban haciendo webinars. Entonces, lo único que viene en Builderall de aquí en adelante son cosas buenas. Los invito a que jueguen con las herramientas, jueguen con las diferentes opciones. Estas opciones son nuevas. Si encuentran algún problema en ellas, repórtenlo inmediatamente, que esos arreglos los están haciendo en casi el mismo día. De un día para otro máximo están solucionando problemas. Hay un equipo que se creó exclusivamente para eso y estamos trabajando por mantener la plataforma lo más estable posible. Y pues así como lo dice Nancy ahí en el chat, así es, viene Builderall 4.0 el 31 de julio, ya con todo estable, y nos vamos a dedicar a mantener la plataforma muy bien y corriendo para todos ustedes y para todos nosotros que trabajamos en ella. Bueno, ¿saben qué? Le vamos a dar las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Ya sabemos que ustedes son los responsables. Si alguien más se queja, es culpa de ustedes, ¿ok? De aquí en adelante es, ¿sabes qué? Vamos a escribir la lista. Más tardecito vamos a sacar la lista porque alguien se queje, le vamos a mandar la lista y los correos de cada una de las personas que hicieron el voto el día de hoy. Entonces, ya sabemos, los martes a la 1:00 p.m. por este mismo Bati canal. No, perdón, ya no podemos usar lo de Bati porque no es buena onda. Okay, vi un meme bien bonito los otros días, que tú sabes que en la película de Batman sacaban aquella luz al techo con el emblema de Batman, significaba que necesitaban ayuda. Hoy en día cuando sale eso significa que la cena está lista. Okay. Así que nos vamos, tengo que ir al doctor ahorita, pero bien, ¿sabes qué? De ahora en adelante, los martes a la 1:00 p.m. y vamos a empezar con qué, Sergio. ¿Ah? ¿Cómo es que vamos a empezar las reuniones? ¿Cómo es que vamos a empezar las reuniones? ¿Estrategias o cambios? Vamos a hacerlo
Una sí, una no. Ah, está bueno. Entonces cambio, o sea, para que nadie se enoje. Pero la idea es que siempre, la idea de nosotros es que vamos a empezar a traerles contenido a ustedes de cosas que les interesan, de la plataforma, de las experiencias de Rubén, de su conocimiento en esto del marketing digital y ayudarnos a todos a crecer en este negocio. Nuevamente les digo, trabajen en la plataforma, jueguen con ella, que hay muchísimas cosas que aprender. De una vez les digo, la semana entrante va a salir el blog, pero no esperen tener un tutorial del blog porque no lo van a tener inmediatamente en español. Es más, ¿sabes qué? Hagamos un reto. En cuanto salga el blog, les dejamos saber y a ver quién graba el mejor tutorial. Ah, dale. Ok. Entonces, porque eso, pero igual que Chita va a ser muy fácil. Entonces, sí. Hay que aprender cacharreando mientras tanto, mientras podemos tener ahí todos los tutoriales y todos los entrenamientos de cada una de las aplicaciones. ¿Sabes qué? Sería bueno tener un reto, que todo el mundo que grabe un tutorial y lo ponga acá, ¿entiendes? Le vamos a permitir, entonces sin enlaces ni nada, que lo pongan acá, para entonces, y que haga el que diga, ¿sabes qué? Este es el mejor tutorial que he visto, ¿ok? Por aquí todos somos líderes, ¿ok? Aquí sí, nadie anda, bueno, por todas formas. Sí, son todos, sí. Todos los martes a la 1:00 p.m, hora de Miami. Correcto, 1:00 p.m, una hora de Miami, algo así. Bueno, gente, con mucho cariño y mucho gusto, Sergio Cadenas y yo, pues les damos las gracias por estar acá. Y así vamos a ver si los llevamos y si les podemos ayudar. Y el premio, el premio será que lo vas a conocer mejor que los demás. Mira qué rico premio. ¿Y cuál es el premio? Porque el premio es que tú vas a ser la líder y lo vas a conocer mejor que los demás. Coño, qué rico. Bueno, con todo eso, yo soy Rubén Santiago y les deseo lo mejor. Buenos días. Sergio Cadena, hasta luego. Chao. Nos vemos. Oye, ¿cómo se para esto? Vamos a ver acá. Taratán. Ya ni sé cómo se para esta reunión. Estoy conectado por acá. Vamos a ver. Bueno, vamos a parar de aquí. En meeting. En meeting.